Es nomás el Blue Demon este. Pero pues ahí está el chiquitín, el mal querido. Saludos, saludos de aquí de Calexico, California. Pues como pueden ver, hoy no cargamos, no vamos a cargar baterías. Hoy vamos a cargar refacciones para la Caterpillar de la ciudad de Seguin, en el estado de Texas. Vamos a abrir las puertas de una vez, hombre. Aquí nos mandó el látigo, ahorita descargamos a la mañana. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Hay una carga, se levanta hoy, pero se corre pasado mañana. Todo dar, dije. Me queda toda la tarde de hoy, parte de la tarde de hoy, todo el día de mañana y parte del sábado. Bueno. Ahí está. De hecho ya la reporté la puerta, porque le dije al látigo que el otro día no la podíamos cerrar. Ya está bien dañada, pues. Está suelta, pues, todo esto. Y no es que sea la tornillería sí se aprieta, el problema es que se afloja porque ya la madera ya no sirve. Yo creo que le vamos a exigir una del año, una caja seca. Quiera o no. Una del año, quiero una caja nueva, le voy a decir. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Yo les grabo lo que es. Vamos a recortar de acá. Este lo vamos a correr. Ahí está. Pues me dijeron que cuando se desocupe la primera puerta, va para adentro. Voy a correr la varilla de una vez. La de los ejes. Y ahorita que esté adentro de la puerta, pues ya. Ya los corro hacia atrás todos. Corren un chingo para enfrente estos. Al aire, pues está caliente. Mira. Es escalera.
esta vez. Hay raza que nomás graba la pura ganada, la primera. No, no todo tipo de la primera. Por más profesional que sea. Para los que no saben, Calexico, California es frontera con Mexicali, Baja California. México, ¿no? Obvio. Entonces estamos aquí cerca. Estas piezas me imagino que son, ¿cómo se dice? Son hechas ahí en Mexicali. Manufacturadas, pues. Pero anyway, vamos a esperar a ver qué peso vamos a llevar. Y sobres. Fierro. Ya no grabé la salida porque llegó el látigo. Llegó a cargar también ahí donde mismo. Nada más que él va para Hueco. Voy para seguir. Al este de San Antonio. Y está haciendo un calorón y ya estamos haciéndole unos detalles, unos pendientes que vi ahí en los camiones. Entonces, por no grabé la salida, nada más cerrar puertas porque hasta los pies me están hirviendo. Denme en un momento. Bien, vamos al truck stop aquí pegadito a la línea fronteriza. Estados Unidos con México, Calexico con Mexicali y Baja California. Nada más cuidar al coqueto del lado derecho que se quiso meter, miren. Un trailero se quiso meter por el lado derecho sabiendo que el carril izquierdo tiene que ser el carril izquierdo para girar a tu derecha.
comer y bien a gusto en la sombra. Pero no me gusta ser tan descarado con eso. Mejor, más seguro, buscamos un lugar. Aquí se va a hacer. No, mejor no. Está muy cerrado. Ahí disculpen el vidrio sucio. Ya saben que sí me gusta a mí. Aquí pura colegancia ve uno, ya sea para salir a México o acaban de entrar, o muchos están esperando su carga que viene de México hacia el interior de Estados Unidos. Normalmente viene mucho canadiense aquí. Bonito está el palomón ese, miren. Y este trompudote también, miren. Para la raza de Mexicali que lo conoce. Qué coquetón está, de los Olorio o de los Pesos. Ah, sí, sí, no, sí sé dónde está la yarda de ellos. Miren nomás, qué mueble. Y este un palomote, miren, como el que traíamos. Esos son de los Luna. Bajadito, bajadito. El látigo que compró la manzana enmielada en el 2016, 2017, tenía uno blanco, que era el blanco, y el guinda que yo traía, la manzana. Pero como él fue cholito, de esos que cargan los pantalones hasta los tobillos, los chores, perdón, y las playeras abajo, pues también casi a los tobillos, era cholito, pues, como callejero. Y de volada él traía su camioncito bien arregladito. Así chaparrito, igualito a ese. Así igualito, el tiempo lo vendió. Y que cuando vendió la manzana enmielada, ya estaba a punto de mandarlo a hacer chaparrito también así. Era el estilo de él y la palanca alta. El por qué, me preguntaron muchos por qué traía la palanca alta a la manzana. Era por el patrón ese, pues. Le gustaba a sus camiones personalizarlo a su gusto. Bien coquetón, ahí está un chanatón. Ahí está el 780, no sé cuál sea. Ahí, y me lo tapó. Ahí está un anaranjado por aquel lado, el amarillo, bien chingón. Está haciendo un super calor. Marca Diablo. Vamos a ir a poner el candado también. Para asegurarnos. Quedamos todos chuecos porque nada más va a ser algo rápido. Comer y sobres. Bueno, nada más voy a poner el candado. Les quería mostrar, son puras tractopartes y de partes de maquinaria, pero de la marca Caterpillar. Pues nada más voy a poner el candado. Es bonito el palomito este. Es de los chiquitos, sí, es de los chiquitos. De camarote pequeño. Ahí está. Kenny Rifle Itálica, chingonas. Ahí está el malquerido con todo el flow. A ver si me da chance o allá en... Pasemos por San Antonio. Quiero pulir estos rines. Vamos a empezar con los delanteros y ponerle sus capuchones. No sé si ponerle los mismos que traían el palomo, porque ya están gastados. A lo mejor le ponemos los mismos por mientras. Como estos son iguales a esos. Mientras, vamos a empezar por los rines. Y ya más adelante le compro las tapaderas por el camino. No me gusta casi la tapadera, pero ya veremos. Porque no sé, como que el hoyo hace que resalte el rin. Como este camión, miren, le resalta el rin con el hoyo en el centro.
Con los capuchones ya resaltaría bien, no sé, como la tapa al medio como que se me hace como que distorsiona la vista. Ahí está el anaranjadote que les dije, miren. Miren nomás, qué chingón está. De los de lujo, rines de lujo, camarote de lujo. Hombre, está de aquellas. Pues bueno, está buena la carne asada aquí abajo, muy caliente. Muy caliente. Pues bueno, íbamos a comer, pero pasó un detalle. Se nos durmió la compañera, mi co-driver. La copiloto del equipo team. Esta se durmió, entonces pues nos esperamos llegar a la casa. A donde vivimos, estamos aquí a 50 minutos de ir a la casa. Nosotros estamos aquí de cuenta en Mexicali. Hay cuenta que vivimos en San Luis Río Colorado, nada más que por el lado americano. Entonces nos esperamos a llegar. Que de hecho me está esperando, no lo conozco el compa, es un cliente, quiere que le polarice un 680. Me dijo que era gris. Quiere que le polarice las puertas y el frente. Y pues órdenes que vienen de arriba. Así le haremos. Sobres, sobres. Esa planta, ahí es el lado mexicano. Ahí pueden ver el cerco hacia los lados. Bueno, un poquito, ¿no? Se ve la rayita negra, miren. Ahí donde está la planta esa blanca ahí. Es otro mirato. Ahí están muy bonitos los trailers de ese compa. Todas las cajas las tiene personalizadas así. Depende del color del camión, tiene su caja con su color. Y los pinta de un color chingones. Como el compa de la línea Valdés de Tijuana, también trae puros colores chingones, mi compa ese. Bueno, no sé quién será, ¿no? Pero tienen buenos gustos.